Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Para el programa del día de hoy hablaremos sobre la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró el pasado 12 de junio. Nos acompañará Isabel Nemesio, Coordinadora General de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Por otra parte, también hablaremos con Diana Rivera, quien es integrante del área jurídica de 1 de 7 Migrando AC, con quien abordaremos el tema de las personas refugiadas, ya que el 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Quédese en sintonía de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio con las entrevistas del día de hoy. En este programa de Nuestras Voces vamos a hablar del 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Para este tema tenemos en entrevista a Isabel Nemesio, quien es Coordinadora General de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Hola Marce, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si comenzamos con la información? Si nos pudieras platicar un poco sobre lo que hace la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras y quiénes la conforman. Claro que sí, Marce. Bueno, compartirte que la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas tiene 5 años. Ahora en septiembre de este cumplimos 6. Somos realmente, llevamos tiempo, poco tiempo operando. Pero las organizaciones que la conforman ya llevan una larga trayectoria de más de 10, algunas 20 años, trabajando o brindando acompañamiento a las personas jornaleras y sus familias. En total, en estos 6 años, son 8 organizaciones que la integran y hay personas que están vinculadas a la academia o como investigadores y personas independientes. Como tal, se ubican, de estas organizaciones está... empezaría en, me voy del norte hacia el sur, Marce. En Sonora tenemos a Mixteco Yosunubico, que es una de las organizaciones integrantes. También se encuentra José Eduardo Calvario, que es académico del Colson, integrante también de la red. En Sonora está el doctor Celso Ortiz Marín, que es de la Universidad Autónoma Intercultural de México. En San Luis Potosí está un enlace de mi organización, que es el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública. También está la organización Respuesta Alternativa y la Pastoral Social de Matehuala. Estas son las 3 que se ubican en San Luis Potosí. En Guanajuato está el Centro de Desarrollo Indígena Loyola. En Oaxaca está Caminos, que es Centro de Acompañamiento a Migrantes. En Chiapas se ubica la coalición de migrantes indígenas de Chiapas, CIMICH, si no me equivoco. Y bueno, está también la doctora Antonieta Barrón de la Facultad de Economía de la UNAM. Pues, prácticamente somos quienes integramos a la red. Y hay desde quienes son organizaciones de base, organizaciones de sociedad civil, y de esa manera, junto con la academia, se brinda acompañamiento a población jornalera en México. Muy bien. En este acompañamiento que ustedes brindan y en la experiencia que tienen, si nos pudieras compartir, Isabel, en el tema de trabajo infantil, si tienen registro de la cantidad de niñas y niños que trabajan en el campo en el país. Claro que sí, Marce. Ay, antes se me pasó a decirte que también están 2 organizaciones en el estado de Guerrero, aunque una de ellas tiene otras sedes. Es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola y Enlace de Comunicación y Capacitación. Son otras 2 de las organizaciones integrantes de la red. Amor. Y bueno, respecto al tema de trabajo infantil, bueno, fíjate que desde el enfoque de la red, que está muy vinculado a trabajo infantil agrícola, o como veíamos en un espacio que tuvimos justo el viernes 12 de junio, sobre infancia trabajadora,
hay, o sea, un rezago que existe tanto en el tema de población jornalera en México respecto a este, hay un rezago en datos oficiales, Marce. Si bien se contaba con los datos que se procesaban a través del módulo de trabajo infantil, que era un ejercicio que se hacía de manera bianual, prácticamente la última actualización que se tuvo, trabajo de que permitía contar con información, por lo menos perfilar un poco del panorama, la radiografía como está en México, pues era el módulo de 2017. De esa fecha ahorita prácticamente se hacen estimaciones, pero son muy tibias, ¿no? No nos dan como la certeza. Y digamos que dentro de los datos que tenemos, pues se toman de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es prácticamente de 2017 o 2019, y en ambas encontramos que, por ejemplo, hay una estimación de 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes trabajando en México. De estas se ubican principalmente en tres sectores: en el agropecuario, servicios y comercios. En algunas de ellas está vinculado, por ejemplo, las actividades consideradas como peligrosas, entre ellas es el agropecuario, y por ejemplo los datos que hemos encontrado de estos 3.2 millones que te mencionaba, Marce, se estima que alrededor del 34.9% se ubican niños, niñas y adolescentes en actividades agrícolas. O sea que hablamos de quienes se insertan como asalariadas, asalariados, o hay quienes pueden ir quizás como acompañantes de sus padres o de algún otro familiar, pero que posiblemente por las condiciones del trabajo puedan estar vinculados a alguna actividad de ayuda, ¿no? Porque los acompañan al surco, pero igual y su actividad no es considerada como remunerada, ¿no? O asalariada. Es casi el mismo escenario que enfrentan quienes sí están como vinculados al trabajo, pero igual no es un trabajo reconocido, ¿no? Entonces puede ser que su percepción sea todavía tres veces menor que la que puedan percibir los padres, aunado a otras limitantes. Entonces, el fuerte rezago, Marce, es justamente el que no hay datos oficiales ni un diagnóstico de primera mano que sí nos permita perfilar cuál es la situación, no solamente de la infancia en general o de la adolescencia vinculado a este tipo de actividad laboral, sino sobre todo también en las condiciones en que se encuentran y qué significa dentro de las particularidades, por ejemplo, para las niñas, ¿no? O para las adolescentes que a temprana edad, hablo de 13, 14 años, ya son madres de familia. Todos esos datos al final, si no están bien contabilizados o bien radiados en el espectro de cómo está la situación en México, pues por lo menos nos quedamos con este dato, ¿no? Del 34.9%, Marce. En este mismo tema, ¿cómo hacen ustedes para monitorear este trabajo infantil? Porque como me comentas, con este problema que tienen de no tener información actualizada, que no se lleve un registro, ¿cómo monitorean todo eso? Fíjate que, bueno, desde la red, digamos que el acompañamiento que se brinda por parte de las organizaciones, no todas estamos vinculadas a un acompañamiento directo hacia la infancia jornalera o adolescencia. Particularmente hay una sola organización que sí vincula sus actividades en acompañamiento directo en campos agrícolas, sobre todo cuando las familias llegan a Guanajuato, vinculado al ciclo agrícola, y una de las organizaciones, el Centro Loyola, se vincula directamente en actividades que tienen que ver desde lo educativo hasta el tema alimenticio. Digamos eso como de manera más específica por lo que preguntabas, Marce. Entonces, a nivel general en la red, lo que hacemos es desde tomar los datos que se puedan tener de manera oficial, como estos que te mencionaba, u otros que se puedan retomar de otros estudios que hacen organizaciones o redes aliadas o vinculantes al tema, pero sobre todo nuestro dato lo tomamos lo que viene siendo de primera mano en el acompañamiento que hacen las organizaciones o que hacemos directamente con población que está migrando o con familias que ubicamos en alguna zona agrícola, y desde ahí, que va desde que podamos hacer trabajo de campo, o sea, que vayamos directamente a la zona agrícola. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues eso ha sido
una de las primeras situaciones que ha limitado en que algunas de las organizaciones puedan hacer actividad de campo, excepto el Centro Loyola, como lo decía. Pero digamos que mucho de la información que obtenemos desde las condiciones de trabajo, Marce, desde situaciones que tienen que ver con temas de salud, gestión, hasta casos que pues son como dentro de los más lamentables y de los que no nos gustaría sumar, pero que no están ajenos porque al final es parte de la realidad, que no solamente tiene que ver con las condiciones de riesgo que se señala en la Ley Federal del Trabajo o que señala la normatividad en general, ¿no? Los riesgos que existen por este tipo de actividad, sino otros riesgos por falta de atención a las condiciones en que deberían de estar la infancia y la adolescencia jornalera, pero que al final trae como consecuencias que algunos de ellos mueran por un accidente, porque está en el campo agrícola, porque está en el albergue o porque está en una vivienda donde sus padres rentan por su cuenta, porque no les garantizan el albergue o una estancia infantil para sus hijos. Y la otra, que son propiamente con accidentes durante sus traslados, que pueden ser el traslado que hacen del lugar donde están pernoctando al campo agrícola o bien de sus lugares de origen para quienes migran, y que pueden ser accidentes tal vez los más comunes, Marce, ¿no? Desde que posiblemente sufrió una ligera quemadura en el hogar mientras prendían una veladora, hasta aquellos que tienen que ver con que se incendie la vivienda, consumió un medicamento o algo que le hizo daño, o como los casos recientes que hemos contabilizado, algunos por notas de medios locales y otras porque los hemos documentado directamente, de niños que han muerto en campos o en albergues en algunos estados de la República. Y algunos de ellos, Marce, no estaban trabajando, pero lo que decía, porque justo como muchas de las acciones se han centrado en erradicar este tipo de actividad, una de las partes que no se ha logrado como cobijar o acuerpar por parte de la política, pues ya no solamente la laboral, la política que se tendría que destinar para la infancia y la adolescencia, si es que se quiere erradicar, es justamente el tema que atraviesa por los cuidados, por las condiciones. O sea, si tú dices que no quieres ver a un niño o una niña menor de 18, 15 años laborando en el campo porque es una actividad riesgosa y tendría que estar estudiando o resguardado o resguardada en un lugar seguro que permita el mejor desarrollo, que le permita acceder además a una alimentación adecuada y pertinente, pensando de lo que hemos o que lo que nosotros conocemos desde la red, Marce, en el campo es muy complicado. Yo no digo que no existan centros de trabajo que efectivamente generen condiciones que sean accesibles y pertinentes para la infancia y la adolescencia, pero no para todos, Marce. Hay centros de trabajo donde hay pequeños propietarios que puede ser que igual tengan limitaciones económicas, pero otras donde efectivamente el tema de derechos, y menos desde los derechos para la niñez y la adolescencia, o dentro de lo que se le considera el interés superior de la niñez, atraviesa ni siquiera por el espectro grande de los derechos para sus padres o para la población jornalera adulta. Y con esto me refiero a que si al final se orienta al cumplimiento de esos derechos, Marce, ¿cómo lo puede hacer una población que posiblemente en el lugar donde están sus padres laborando y que genera condiciones para que ellos como niñas o niños laboren, pero no tienen un albergue y sus padres tienen que buscarlo por su cuenta? De entrada, no garantizas un derecho que está establecido por ley, pero tampoco generas las condiciones para que los padres puedan dejarlos. Entonces, la única opción que dejas es que los padres se vean forzados a dejarlos en esas viviendas que alquilan por su cuenta, que igual y no cuentan ni con los servicios idóneos o deseables, ni mucho menos pensando en alguien que pueda cuidar de ellos. Puede quedarse un hermano o hermana mayor o algún familiar mayor, tal vez 15, 18 años, que los cuide, pero no, eso no garantiza que al final estén en un espacio de cuidado y de protección, ¿no? O la otra es que ellos mismos se queden solos. Por ejemplo, en abril, un pequeño en un albergue que se ubica en Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, en el estado de Sinaloa, él se quedaba en un albergue, no acompañaba a sus padres, justo por lo que te comentaba hace unos momentos, y aún así, pensando en las 8 horas que sus padres están ausentes, el niño come,
El niño tiene necesidades, el niño necesita estar en contacto y en comunicación, se mueve, ¿no? No es de que el niño agarre y lo dejen en el cuarto, si existe el riesgo todavía mayor si está fuera. El niño salió, alguien lo invitó a subirse a una camioneta, lamentablemente la camioneta arrancó y por razones explicables o no explicables que no eximen la responsabilidad de la persona que de entrada lo subió, lo invitó a subirse a esa camioneta sin el consentimiento de sus padres, el niño cayó, se lesionó fuertemente su cabecita y lamentablemente murió un mes después, Marcia. Antes de Mario había muerto otro niño que se ubicaba en ese mismo lugar, pero él no vivía en el albergue, sus padres rentaban por su cuenta y para no dejarlo solito se lo llevaban al surco y destinaban un espacio fuera de los surcos de cultivo, pero que al final son parte de los caminos que están alrededor de los campos donde laboran. Pasó una camioneta y lo atropelló más. Los padres no tuvieron la posibilidad de poderlo trasladar a su comunidad de origen en el estado de Guerrero, a diferencia de lo que se pudo hacer con los papás de Mario. Él se quedó en Sinaloa y Mario está en su comunidad. Y como Mario, o como el niño que te mencionaba anteriormente, hay muchos, Marcel. Entonces, eso solamente hablando de los otros 5 casos que hay en lo que va de este año. Pero es como la misma imagen y la misma realidad como esta constante. Entonces ha sido como una limitante. El tema de si no les garantizas acceso a la educación con espacios idóneos, accesibles, pensando que a lo mejor algunos de ellos provienen de contextos rurales, indígenas, donde necesitan intérpretes o traductores, donde la educación además sea accesible pensando desde estas lógicas y perspectivas, con el tema de la alimentación y con estos espacios, es muy complicado de verdad pensar en erradicarla, porque si no están esas condiciones dadas, existen también las otras condiciones que genera que en algunas zonas agrícolas sí se dé la oportunidad de que los padres, junto con los demás integrantes de su familia, laboren. Porque al final son ingresos que subsidian la economía, no solamente familiar, sino sus propios proyectos de vida, Marce. Y más pensando para aquellos que migran. Al final hay muchos elementos que se vinculan. Entonces, al final esos recursos acuerpan las necesidades familiares y los proyectos familiares, pero también los individuales. Pero no se puede hablar de eso si lo otro no se trabaja, si lo otro no se atiende, porque al final pues contribuye a abonar de que las condiciones como las que prevalecen sigan existiendo y entonces muchos casos como el de Mario se sigan repitiendo, laboren o no laboren, ¿no? Estos dos niños no estaban trabajando, pero las condiciones que había destinadas por el Estado no fueron suficientes para generar una situación segura para ellos, aunque los padres estaban respetando lo que la normatividad dice. Entonces es como la pregunta, ¿en qué está fallando la norma, Marce? ¿O en qué están fallando las instituciones? ¿O qué está fallando de no tener radiado el tema del trabajo agrícola donde están insertos niñas, niños y adolescentes? Que no se atienda de manera integral al plantear estos espacios de trabajo que aseguren que la familia en sí tiene también seguridad, porque como lo comentas tú, Isaac, estos niños no estaban directamente trabajando, ¿no? Y aún así tienen estas consecuencias tan graves. Exacto, esa es la clave. Lo que ha faltado es eso, la integralidad de la política pública, que además tendría que considerarte una política justamente con un enfoque de infancia, con un enfoque de interculturalidad, con un enfoque de género. No podemos pensar a las infancias sin contemplar justo a las niñas, a las adolescentes, y pensando sobre todo lo que te decía anteriormente, Marce, hay adolescentes que por el tema de la ley no pueden laborar, pero algunas de ellas a sus 13, 14 años son jefas de familia. Entonces, al final, ¿qué alternativas, si no van pensadas como desde este macrocosmo, ¿no? Integral de pues más allá de la interlocución, es como, o sea, y que no solamente vincule como ciertas acciones de algunas dependencias, implica que todas tengan que estar articuladas para generar una política justo pensando en la infancia. Y la infancia
no solamente trabajadora tendría que estar vinculando, pero es donde sí se tendría que por lo menos poner como el foquito rojo. Dentro de la agenda pública sí es necesario y urgente colocar el tema de la infancia trabajadora por lo que ya platicábamos. Y eso que solamente lo abordamos desde el tema agrícola. Si se viera los otros sectores, bueno, el universo sobre la infancia trabajadora en México, como a nivel mundial, todavía tenemos una deuda con ellas y con ellos. Así es. Y bueno, la siguiente sería dentro de este mismo tema. ¿Cuáles son las principales consecuencias del trabajo infantil? ¿Cuáles son los estragos que causan en estos niños y niñas? Bueno, mira, las dos primeras que nosotros vemos como desde el tema de derechos es una que no es como directa, pero es vinculante porque al final es lo que limita justamente el por qué no se focaliza una política pública que contemple a la infancia trabajadora, y es la ausencia de la participación y la integración de la voz de las niñas y los niños respecto a este tema, ¿no? O sea, pensando que cuando hablamos de riesgos, ellos también tendrían y ellas también tendrían que plantear cuáles son los riesgos más allá de los que, por ejemplo, yo te compartí ahorita, si sufren un accidente, ¿no? Puede haber otros más que posiblemente no miramos porque es desde la visión adultocéntrica. Si lo vemos ahora desde la parte del acompañamiento y en el tema de derechos, pues evidentemente unos que son considerados como estos que te decía, a lo mejor pensando en el niño que trabaja, pues va lo mismo que sus padres, porque al final a todos los integrantes de la familia les resume la misma situación y los mismos efectos. Desde el contacto con agroquímicos, que va mermando su condición física, su condición de salud, y que eso asociado con una alimentación poco balanceada y que al final carece de demasiados nutrientes, pues bueno, ¿no? Las consecuencias en el largo plazo es que siendo ellos niños, aunque vayan como acompañantes, si están vinculados a ese tipo de actividad o de contacto, pues es un riesgo que se va a reflejar en 15, 20 años, porque son cuerpos que terminan mermados por los mismos procesos vinculados a estos ciclos agrícolas, pero donde su salud se va viendo deteriorada. Y pensamos, por ejemplo, en una mujer, ¿no? En una niña que al finalmente es adolescente y que a sus 13, 15 años empieza a ser madre de familia y comienza a amamantar, son cuerpos que están desnutridos, cuerpos mal alimentados, que constantemente están en contacto con agroquímicos, herbicidas o algún tipo de producto que es nocivo para su salud, además de las condiciones físicas del desarrollo de su trabajo, porque es una población, pensando en aquella que está directamente en el surco, no quiere decir esto que quienes están en el empaque no sufran riesgos o en otra actividad, pero es distinta, ¿no? Si aún así hay consecuencias para la corporeidad de la población, para quien está en el surco, si está agachado, si está hincado, expuesto a las inclemencias del sol o a las inclemencias más bien climáticas, bueno, a sus 30, 40 años su estado puede ser del de una persona de 60 u 80 más. Entonces el desgaste de vida de verdad se los absorben ahí y empiezan a temprana edad. Eso por un lado. Ahora si lo vinculamos con las herramientas en la manipulación de las herramientas de trabajo, desde si te dan navajas o cualquier otro instrumento, dependiendo del tipo de producto, bueno, eso también puede generar otro riesgo. El riesgo mayúsculo es la exposición a la maquinaria o vehículos, unidades que se mueven en los campos agrícolas, desde el tractor, estas unidades donde vacían los, que son contenedores, en cada lugar tienen nombres distintos, algunos los conocen como batangas, pero los contenedores donde llenan los productos, o los camiones, o las jaulas donde vacían el chile, o donde colocan lo que se vaya cosechando, si se manipula cerca de donde ellos puedan estar, pues va desde que los puede atropellar, un golpe, hasta el fallecimiento de ellos, y puede ser desde por riesgo de trabajo o muerte accidental, hasta otros donde pueden morirse ahogados, donde se puede quemar la vivienda. O sea, la lista es tan amplia, Marce, que no se agota solamente en eso, ¿no? Al final creo que en el tercer nivel sería justo
cómo todo eso se vincula y que se ve todavía mayormente golpeado si no tienen acceso a la educación. Al final, un niño o una niña que tiene problemas alimenticios, mermado su condición de salud, labore o no labore, si no tiene acceso a educación básica, a seguridad social, a medios que permitan su desarrollo y demás, al final es un niño que lo estás despojando de todo lo que significaría, no solamente para su crecimiento y desarrollo, sino para condiciones que le garanticen efectivamente lo que demarca el interés superior de la niñez. Entonces, todo eso sumado, Marce, todo eso es un riesgo, si no de trabajo, son limitantes que sí van armando su condición y que se vuelven riesgos comunes porque vulneran derechos. Derechos que ya están vulnerados porque hay factores estructurales, pero si estos no se garantizan y no se proveen desde las zonas a donde ellos se encuentran laborando, es muy complicado, Marce. En un estado no solamente tendrías que tener 10 campos que sí den educación, cuando puede haber 30 donde no pueden acceder ni siquiera a un cuaderno o un libro o un promotor que vaya y esté con ellos 2 o 3 horas, o puede ser que lo tengan, pero puede ser que los niños hablen un idioma originario y el promotor no lo haga. Limitas el acceso a la educación. O sea, la educación no nada más es que esté el promotor y que justifique que fue X horas al campo agrícola. Es qué tan accesible fue esa educación que pudo brindar en el idioma originario y cuántos de esos niños efectivamente pudieron permearse de lo que les estaba compartiendo, ¿no? Y que va vinculado a vivienda, alimentación, a transporte, al espacio que tienen fuera de la vivienda, si tienen acceso a juegos, a áreas de esparcimiento, áreas verdes, ¿no? Hay como muchas determinantes ahí que todo eso queda mermado porque no se compara las zonas que hemos encontrado donde viven, Marce, a los lugares de origen, donde posiblemente tienen un espacio de traspatio, donde posiblemente pueden ir y caminar hacia el río, donde posiblemente tienen otros espacios que son más recreativos y que no se encuentran en los lugares donde ellos rentan cuando tienen que ir a alquilar un espacio donde vivir, porque los padres van a trabajar allá para llegarse unos recursos 4 meses, 6 meses, 8, o como 9 de una familia de Guerrero que duró trabajando en Sinaloa, ¿no? 9 meses fuera de Guerrero, Marce, te cambia la vida. Haces 9 meses de tu vida en un territorio y en esos te llevas a niñas y niños que hacen un territorio distante allá, donde todos los riesgos están presentes, desde que migran con sus padres hasta donde se insertan, por lo que ya te decía ahorita, y en su retorno. Entonces, los riesgos son sociales, son culturales, al final son estructurales, Marce. Y finalmente están en una etapa de crecimiento muy importante y esto define muchas veces sus vidas. Exacto. Isabel, sí. ¿Cuántas horas llega a trabajar al día algún niño o niña que esté incluido dentro de estas labores? Mira, pues hacen digamos que dependiendo como de la edad y su condición, que te decía, algunos pueden ser que vayan intercalando lo que hacen, que puede ser más que ayuden a sus padres. Entonces, no que esté como de manera continua las 8 horas, ¿no? Puede ser que esté media hora, descanse 15 y otra vez vuelve a laborar 20. Pero digamos que el promedio es la misma que pueden hacer sus padres. Esto sí queda dentro de las 8 horas, como está establecida dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el trabajo agrícola en su mayoría tiene una eventualidad en los horarios o jornada de trabajo. Y se debe desde las condiciones que establece el agricultor o el patrón, o las que establece también las condiciones climáticas, y puede ser desde que entres a las 7 de la mañana, pero al mediodía ya se terminó porque no hay suficiente producto, o hubo tanto que cosechaste lo necesario que ya no implica que salgas a las 6 de la tarde, pero en 4 horas hiciste lo que podrías haber hecho en 8, ¿no? Entonces, pero hay quienes, aparte de elaborar las 8 horas, sí se extienden hasta 10 o 12 horas. Digo, depende mucho desde la demanda que hay en el mercado nacional e internacional hasta estas condiciones que ya son más como de lo que se pacta o se acuerda con el patrón. ¿Desde qué edades es cuando ya se los empiezan a llevar a ayudar a sus padres o a trabajar como tal? Pues mira, hemos encontrado, antes era muy visible encontrar entre los 8 o 9 años.
Ahorita en algunos campos donde hemos ubicado o hay presencia de niñas y niños, sí, encuentras algunos que desde los 9, pero 10, 11 años ya los ves haciendo colecta del producto, que sea desde que esté como asalariado o asalariada hasta de aquellos donde te digo traen la cubetita y puede ser que estén costando y lo, cortando y lo vacían en el mismo costal donde está su padre, o llenan igual sus baldes y se les toma, ¿no?, el dato de lo que van cosechando. Pero digamos que es esa, Marce, entre los 9, 10, y no dudo que existen zonas en donde pueden estar algunos más pequeños, ¿no? Pero era visible todavía eso hace años atrás, ahora como que ha habido ciertos cambios y ajustes, pero por lo menos si te encuentras a niños de 10, 11 años en actividades laborales en la agricultura. ¿Cómo se puede reducir el trabajo infantil? Pues lo que mencionaba anteriormente, Marce, o sea, yo creo que hay política pública que se ha hecho y que amerita que no se haga como mayor adecuación, pensando que hay que brinda elementos que desde ahí se podrían articular, sí, con una política dirigida a la infancia, ¿no? O sea, lo podrás trabajar desde que el tema se considere dentro de la agenda pública, no que se considere que solamente es responsabilidad de algunas instituciones, porque al final la articulación permea y atraviesa por todo el conjunto, ¿no? Entonces lo que se tendría que hacer es cómo adecuar esta política que ya existe para jornaleros y jornaleras a nivel nacional, que aún así también tiene algunas limitantes, Marce, pero eso sí se tendría que trabajar por una política con un enfoque de infancia, con un enfoque de derechos de la infancia, que atraviese justamente por la perspectiva de género, interculturalidad y otros elementos, y que pueda ser prioritaria en la agenda pública y que además busque la articulación con sociedad civil. Hay organizaciones que trabajan y que brindan un acompañamiento diferenciado, desde uno muy directo, con actividades lúdicas, hasta otras donde va muy enmarcado en el tema de derechos o un acompañamiento mucho más puntual. Eso es básico, Marce, porque no puede estar disperso. La articulación tiene que converger con todos los actores vinculados a la infancia trabajadora. Finalmente, Isabel, si nos pudieras compartir las redes sociales de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas para las personas que se quieran poner en contacto con usted. Claro que sí, mira, en Facebook nos pueden encontrar así como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas o arroba RENACJA, RENACJJA. Suena medio extraño, pero así nos lo admitió en ese el momento que se hizo el registro. Y en Twitter estamos como arroba RA mayúscula agrícolas, RAgrícolas. Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre este tema, Isabel? Pues que visibilicemos el tema, Marce. Yo creo que al final niñas y niños siempre los vemos hasta en cualquier punto que puede ser inimaginable, impensable, pero que es una realidad, ¿no? Y que eso va de la mano en no criminalizar el tema por criminalizarlo. Puede haber muchos factores, puede ser también un tema tabú, pero yo creo que al tener un abordaje de esto, siempre hay que partir también desde la realidad de las niñas y los niños y de las adolescentes, como para poderlo entender, que no normalicemos, que no nos volvamos indiferentes y que le apostemos a ir viendo, a construir alternativas desde la visión de ellas y de ellos, porque si eso no se hace y se normaliza o se piensa que la ley puede como abordar o hacer un abordaje más integral, no, o sea, al final puede ser una limitante, puede ser hasta excluyente, puede ser hasta discriminatorio, y la indiferencia es una forma que permea que efectivamente sí existan elementos que vulneren sus derechos y que favorezca en un tema de trabajo infantil vinculado a situaciones de mayor peligrosidad para ellos que tiene que ver con trata o explotación, y eso sí es una situación de alto riesgo para ellas y para ellos. Entonces, por lo menos sí amerita la participación de todos, tanto de gobierno, padres y de la sociedad en general, y no ser como con ese matiz de indiferencia, Marce. No ser omisos ante estas situaciones que al final
van a nutrir a la sociedad, ¿no? No podemos ser ajenos a las realidades de estas niños y niñas. Claro, y sobre todo me gustaría cerrar con esto, Marce, pensar que a lo mejor, o sea, pienso mucho cuando se te acerca una niña o un niño con una cajita vendiéndote un mazapán, puede ser que entremos en esa disyuntiva, no lo compras porque no quieres favorecer el trabajo agrícola, pero si lo compras sientes que lo estás favoreciendo y te vuelves cómplice, por eso digo que habría que radiarlo bien. ¿Qué implicaciones tendría o qué implicaciones no tendría? Y lo mismo pasa con el trabajo agrícola, es casi todo lo contrario. Aquí somos altísimos consumidores de los productos agrícolas. ¿Cuántos no empleamos chiles, chile serrano para hacer desde una ensalada hasta un platillo que se te puede vender de manera exótica en un restaurante lujoso? Un rábano, un pepino, un jitomate, una cebolla, una uva, un mango. Toda la hortaliza y la fruta que se produce viene cosechada, algunas de ellas por manos infantiles o adolescentes, pero también por manos de sus padres que están en la misma situación de explotación laboral. Entonces es cómo conjugamos estas cuestiones de la visión, ¿no? Si no compras el mazapán, pero entonces ¿qué hacer cuando compras jitomate en un supermercado o en una central de abasto? Al final favorecemos condiciones de explotación, tanto para padres y sus hijos, porque en un mercado estamos dispuestos a pagar 50 pesos por un producto o cuando se encarece, por ejemplo, el jitomate o el limón, pero a ellos un ejemplo básico. Nos decían recientemente que les estaban pagando a ¿cuánto? 1.50, 2 pesos, a veces hasta 3.50 o 5 pesos, un balde de pepinos, ¿no? Entonces tú te compras 5 pepinos y el kilo te lo venden entre los 17, 20, 25 pesos. Y ellos tienen que llegar a ganar un balde de 20 litros de estos de pintura y les pueden pagar cada balde a 4.50 o 5 pesos, por poner un ejemplo. Entonces, esas son como las enormes contradicciones. ¿Cómo hacer justicia social desde estos razonamientos y desde estas visiones, Marce? Entonces, pues sí, mucho que trabajar. Es un tema muy complicado porque es una cadena completamente. Exactamente, Marce. Bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo, Isabel, habernos compartido toda esta información y les dejamos las puertas abiertas tanto a la red como a las organizaciones que la integran para dar cualquier información que crean conveniente en este programa de Nuestras Voces o alguna campaña que quieran promocionar. Están las puertas abiertas de nuestro programa y a nuestro auditorio le pedimos que continúe. Vamos a una siguiente entrevista en otro tema. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias al auditorio. Hasta pronto. Hasta pronto. Continuamos con las entrevistas para el programa de Nuestras Voces. El día de hoy vamos a hablar también del tema del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora el 20 de junio. Para esta ocasión tenemos en entrevista a Diana Rivera, quien es integrante del área jurídica de la Casa del Migrante en Chihuahua. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues muy bien, muy contenta de participar y colaborar un poco con ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. ¿Qué te parece si iniciamos con la información? Si nos pudieras contar un poco acerca de la Casa del Migrante, ¿qué es lo que realizan de actividades en este lugar? Bueno, pues la Casa del Migrante es un proyecto que surge de varias personas que se empezaron a conocer en el conocido Puente de la Pacheco. Empezaron a llevar comida y se empezaron a organizar. Y poco a poco fue surgiendo como la idea de hacer un espacio más digno para las personas migrantes aquí en la ciudad. Después, en 2016, se crea la Asociación Civil 1 de 7 Migrando AC, en abril de 2016. Y en noviembre de ese mismo año se inaugura lo que es la Casa del Migrante Chihuahua. La Casa del Migrante es un proyecto que sale de 1 de 7. 1 de 7 tiene muchísimos proyectos, pero pues el principal es la Casa del Migrante, que es un lugar, bueno, nosotros le llamamos un espacio solidario, que es donde se le brinda atención humanitaria, asistencia médica y asesoría jurídica a las personas migrantes que están aquí en la ciudad de Chihuahua, tanto los que están de paso como los que ya tienen aquí un tiempecito o que llegan y se quieren quedar. Entonces, pues,
La Casa del Migrante es un lugar donde brindamos darles ese tipo de ayuda. Y pues ya. Muy bien. ¿Qué situaciones orillan a las personas principalmente a migrar? Híjola, muchísimas. Puedo decirte que cada migrante tiene una razón diferente. Cada persona que migra es una situación propia y cada quien tiene sus propias razones para migrar. Y bueno, algo que intentamos también mucho hacer como conciencia en 1-7, pues es de que migrante no es la persona que está en las calles o que trae su mochilita o que anda solo en el tren. Migrante son todas las personas que se trasladan fuera del lugar donde nacieron o donde residían normalmente, y puede ser una migración dentro de un país o atravesando una o varias fronteras. Entonces, incluso la misma Organización Internacional para las Migraciones ha dicho, o sea, pues ser migrante es ser una persona que se mueve de su lugar de residencia a otro. Entonces puedo decir que cualquier persona que viva fuera del lugar donde nació o donde ha vivido gran parte de su vida ya es una persona migrante. Entonces, si te fijas, pues hay muchísimas razones para migrar. Pueden ser económicas, laborales, familiares. Hay muchos que, bueno, todos hemos escuchado las historias estas hasta de película de que se van los familiares de Estados Unidos y luego se van a reunirse con sus familias de allá. La violencia, la delincuencia también surge mucho, no solo de personas migrantes extranjeras, sino también de, podríamos hablar de desplazados internos, también motivos para migrar, pues motivos recreativos, motivos escolares, motivos profesionales. Generalmente como que los encuadramos en, ay, es un intercambio, ay, es que lo mandaron a trabajar a otro lado. Pero pues si lo vemos así como más amplio, pues estás migrando de un lugar a otro, con otros motivos más recreacionales o más profesionales, pero en fin, lo estás haciendo. Entonces, pues el perfil del migrante es muy diverso, cada persona tiene su propia historia, su motivo, su situación, y pues migrar no es solo migrar huyendo o buscando trabajo, sino también puede ser con fines recreativos, con fines amorosos. Hay muchas personas que migran para encontrarse con un amor escondido en otro lado del mundo. Entonces, pues sí, cada quien migra por su propia historia de vida y cada quien tiene una situación completamente diferente. Muy bien. ¿De qué lugares reciben más personas aquí en la ciudad de Chihuahua? ¿Quiénes son quienes acuden a la casa del migrante principalmente? Bueno, principalmente se reciben personas, bueno, del extranjero, principalmente de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, que son Honduras, Guatemala y El Salvador. Bueno, ya, dependiendo de qué lugares de cada uno de los países, pero principalmente de esos tres. Ha habido uno que otro nicaragüense también, pero hemos tenido de todo un poco. De aquí del país también hemos recibido gente de Guerrero, de Michoacán, de Sinaloa, también que se mueven o que los retornan de Estados Unidos. Entonces, pues su primer lugar al que llegan a veces es Juárez y luego ya llegan a Chihuahua. Entonces, pues está muy, muy variado. Hemos recibido incluso gente del Reino Unido, desde las Islas Caimán, hasta Estados Unidos, ¿verdad? Ya hemos recibido personas, entonces es muy variado. Muy bien. ¿Y qué cosas tienen que cumplir estas personas para poder acceder a la casa del migrante? Bueno, pues como todos los lugares hay reglas, sobre todo para la convivencia y para crear este espacio de solidaridad. El primero, pues sí, es el respeto. Respeto a mí mismo, respeto a los demás, respeto al lugar en donde estoy, a la convivencia y todo eso. Pues priorizamos mucho el respeto. Otra regla que a veces pues es un poco difícil de cumplir para algunas personas y que incluso prefieren no quedarse es por el uso del celular. Como priorizamos, hay personas que por sus perfiles de migración vienen huyendo de su país. Entonces, si vienes huyendo de tu país y les dejo el celular y luego de repente hacen un Facebook Live en Honduras y luego, ay, aquí en la casa del migrante de Chihuahua, y luego sale fulanito y luego después a fulanito lo estaban buscando, pues ya tú ya dijiste dónde estaba. Entonces es más que nada por seguridad. ¿Qué más? Pues sí, como las reglas básicas de convivencia, pero principalmente pues esas dos son como las mayores. Y pues tenemos una base de datos en donde se registran pues los datos de las personas que pasan y también pues solo como
pues para tener nosotros un conteo y aparte pues que se quede un registro de que las personas migraron por ciertas razones o que pasaron por ciertos lugares y pues hay veces en que sí ayuda a tener un registro de las personas migrantes, cuántas personas no son desaparecidas en este país y lamentablemente pues los migrantes son un gran número de ellos y pues mejor tener un poco de registro y saber por dónde han pasado y por dónde han estado y pues al menos con eso intentar colaborar un poco si se puede ya después. Diana, al año, ¿a cuántas personas recibe la Casa del Migrante? Bueno, es un poco complicado, cada año es diferente, sobre todo porque la migración se da por temporadas, podríamos decirlo. Las estaciones influyen mucho, no es lo mismo la migración que vemos entre diciembre y febrero que la que vemos entre mayo a septiembre. Entonces, pues sí, también depende mucho del clima, obviamente. Pues, por ejemplo, las personas que vienen del sur, tanto al país como al continente, pues no están habituados a nuestro clima extremoso de mucho frío, de mucho calor. Entonces, pues también la migración en época de verano sube, pero pues por esto que el mismo clima da las condiciones más aptas para ello. Pero alrededor de unas, ay, diría que en el año entre más de 100 personas sí llegan a pasar por la casa. Muy bien. Y bueno, adentrándonos un poco al tema del programa, el 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Pero, ¿qué es ser una persona refugiada, si nos pudieras compartir? Bueno, una persona refugiada, se contempla la figura del refugio, así que primero voy a platicar un poquito de contexto. La figura del refugio nace ya formalmente desde 1951, hay una convención sobre el estatuto de los refugiados en el 51 y pues nace después de todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, todas las personas que huyeron de muchísimos países de Europa y que salían buscando pues lugar más seguro para vivir, que sabían que en su país ya no podían estar seguros, tanto por todo lo que había pasado con el holocausto, si fueran judíos, si para esto, si para el otro. Entonces pues las personas empiezan a buscar un nuevo lugar para vivir, un nuevo lugar para comenzar de nuevo, podríamos decirlo. Y ahí es donde nace la figura de los refugiados. Las personas refugiadas pues son todas aquellas que salen de su país huyendo porque tienen, bueno, según la ley es porque tienen un temor fundado de persecución, o sea, que tienen miedo, que se ven obligadas a huir porque pueden ser perseguidas. Y esa persecución puede ser así literal, así, pues unos monitos, pues, siempre se lo pone así como unos monitos persiguiéndolo, incluso ACNUR o COMAR son los mismos que a veces ponen estos monitos así huyendo literal, pero pues esa persecución puede ser darse en muchas cosas, de muchas formas. Pueden ser con actos de violencia, tanto física como psicológica, como sexual, con ciertas medidas que vengan como del gobierno, medidas administrativas, medidas judiciales, medidas legislativas, que puedan resultar discriminatorias para alguien, a lo mejor aplicar ciertas penas desproporcionadas, así de que, ay, es que pues tú eres de esta religión, entonces si haces algún delito vas más tiempo a la cárcel. Entonces pues no es solo como una persecución literal de que alguien vaya detrás de ti, sino pueden ser incluso persecución por parte del Estado y otro tipo de, pues sí, de persecuciones o de formas que hagan la vida indigna en el lugar donde estás y pues que no haya como una otra opción dentro del país. También eso se maneja un poco, que muchas personas dicen, bueno, no estoy aquí, por ejemplo, México es un país muy amplio, es como, bueno, yo vivo aquí en Chihuahua, no estoy a gusto, me están persiguiendo, me están amenazando, bueno, entonces yo me voy de aquí a Chihuahua y me voy a, no sé, a la Ciudad de México. Y pues México es un país tan amplio que me permite hacer ese tipo de cambios, ¿no? Y ya, bueno, ahí ya se da el fenómeno del desplazamiento interno. Pero, por ejemplo, en países como El Salvador, que son muy pequeñitos, pues irme de un departamento a otro es como irme de aquí a Aldama. Entonces, pues no, a veces no es muy efectivo el moverte dentro de tu mismo país o hay veces en que el mismo Estado es el que te está haciendo este tipo de persecución o que te está empujando a salir, que pues muchas personas mejor deciden huir que quedarse en su propio país. ¿Cuántas personas en Chihuahua tienen una situación de refugio? Así exactamente, está un poco complicado decirte un dato porque sí, no hay mucho,
no hay muchos datos como tal. Te puedo decir que, bueno, yo estoy en 1 de 7, colaboré desde agosto de 2018 y luego hasta mayo del año pasado, y luego me di un pequeño break y empecé de nuevo en septiembre del año pasado, y aquí hemos seguido. Y he acompañado alrededor de 25 casos. Digo casos porque pues unos casos son de una persona solita y otros han sido de como 5. Entonces durante ese tiempo pues he acompañado a bastantes personas durante su trámite, que entre que lo inician o que lo terminan o en el medio, pero durante el tiempo con ellos pues sí me he dado cuenta que había muchísimos más. Actualmente este año hubo un repunte al principio del año en las solicitudes de refugiado en todo el país. Ahorita pues por COVID se dio a la baja por completo. Sí bajaron muy drásticamente los números de enero, febrero, empezaron a haber 15.000, 16.000 solicitudes al mes. Ya estos últimos meses han habido 2.000, 3.000, 4.000. Pues sí, es una reducción muy, muy grande. Pero pues es también preocupante dónde están los demás refugiados que no han presentado su solicitud. Pero sí, así un número exacto, sí está un poco ambiguo de comentártelo. Pero, por ejemplo, hasta 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también conocido como el ACNUR o ACNUR simplemente, tenía entre unas 15.000 solicitudes de asilo aquí en México. Entonces, pues son bastantes. ¿Cuánto tiempo tardan estos procesos? Bueno, este proceso se rige por una ley que se llama Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. La ley dice que el procedimiento dura 45 días, desde el día que tú vas, presentas tus papeles y la comisión te emite un papelito que se llama constancia de trámite. Desde ese día es el día 1, y de ahí se empiezan a contar 45 días hábiles para que dure el procedimiento. Eso dice la ley y es muy bonito, pero pues en la práctica es mucho más complicado. La autoridad que se encarga de resolver los casos se llama Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la COMAR, y pues la COMAR es una institución, es un órgano a la que le han dado muy poco recurso en los últimos años. Cada año le disminuyen el recurso, a pesar que cada año aumenta el número de solicitudes de refugio, y pues es un poco difícil también para ellos resolver 15.000 solicitudes de refugio en 45 días. Entonces, según la ley debería de ser 45 días hábiles, pero en la práctica me puedo llevar hasta año y medio, 2 años, máximo. O sea, conozco casos de personas que siguen todavía después de 2 años, y hay otras personas a las que a los 2, 3 meses les llega su resolución. Entonces, pues sí, decir un tiempo específico, pues es complicado. Yo siempre les digo, dura mínimo 6 meses. Y si se termina en 6 meses es porque nos fue muy bien, porque sí, es un poco complicado cuando tienes una institución a la que el gobierno le va quitando tanto recurso y que tiene tanta demanda, tanto trabajo, aparte que tienen muy pocas oficinas a lo largo del país. Tienen una en Ciudad de México, que es la que atiende los casos, por ejemplo, aquí en Chihuahua, pero aparte tienen una en Tapachula, una en Acayucan y una en Tenosique. Esas se manejan ellas solitas, independientes, y aún así tienen una carga de trabajo enorme, y pues Ciudad de México tiene que resolver para todo el resto del país. Entonces pues sí, está muy complicado para ellos, y pues para nosotros es mucha paciencia. Siempre les digo a los solicitantes que pues la clave con COMAR es tenerles mucha paciencia, porque pues tienen mucho trabajo, pero pues también es un poco complicado pedirles que tengan paciencia cuando ellos vienen saliendo de una situación muy urgente, y pues lo primero que quieren es buscar esta protección internacional. En tu experiencia, Diana, ¿qué porcentaje son aceptadas y qué porcentaje rechazan como refugio? Es que a mí me han tocado muy pocos rechazos, lo cual es muy bueno, pero bueno, también es desde el principio identificar bien el caso, que cumpla con todo lo que viene en la ley, la ley y el reglamento del,
de la misma ley son muy claros de que, bueno, este temor fundado se documenta así, esto pasa por esto, entonces cuando cumples como con todo el perfil la persona, es como, no me pueden decir que no, porque aquí te lo voy a fundamentar todo muy bien, te voy a motivar, te voy a decir por qué encaja la persona en el perfil que viene en la ley. Y pues también el Estatuto de Refugiados maneja ciertos como excepciones que también se manejan en la ley, de las personas que, aunque cumplan con el perfil, pues si tienen alguna de estos tres hipótesis, pues el mismo Estado puede rechazarle su solicitud. Por ejemplo, la carta maneja haber cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión, crímenes de guerra, que más bien pues eso ya es competencia de la Corte Penal Internacional, ya no nos metemos mucho en eso. Otro de las excepciones es haber cometido un delito grave en tu país y que seas perseguido por ello. Entonces, a veces eso es como que lo que nos complica, porque hay personas que los obligan a veces a trabajar o que salen huyendo porque fueron reclutados desde muy pequeños o los obligaron y no tenían otra opción, era eso o la vida. Entonces, a veces es como donde se encuentran los casos complicados, el defender a esas personas que de verdad tienen una necesidad de huir y que les dicen que no por esa razón, y ellos es como que no, o sea, si regreso, mi vida está en peligro. Entonces, aunque haya pasado eso, pues fue por ciertas circunstancias. Entonces, ahí es como los que hay de probabilidad que nos digan que no. Y bueno, ya nada más para complementar, la tercera razón por la que generalmente dicen que no es haber incumplido los valores de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, pues eso también está un poco subjetivo, pero pues eso es lo que nos dice tanto la ley como el Estatuto Internacional. Y pues ya depende también, pues nosotros como abogados vamos viendo el perfil de las personas, que encajen en el perfil completo, que tengan algo como para fundamentar. Igual para la COMAR, la palabra de los solicitantes vale muchísimo. Para ellos es más primordial la palabra que si tienes un documento. Si tienes un documento, muy bien, pero si no, pues vamos a creerte todo lo que los solicitantes nos digan. Entonces, pues es muy interesante pues ver eso de que estamos como abogados acostumbrados de llevar muchísimas pruebas para todo, y con COMAR pues intentamos fundamentarlo lo mejor que se pueda, porque hay veces de que ellos mismos no traen a veces ni un documento para identificarse, entonces menos van a tener una prueba. ¿Cuáles son los casos que se privilegien o a los que se les da prioridad? Pues, en teoría se les da más prioridad a los casos de menores o que están involucrados menores, para protegerlos pues desde un principio del interés superior del menor. Entonces, niñas y adolescentes pues son como, se les da un poquito más de prioridad a sus casos. Sí me ha tocado que a veces un caso de un adulto solo, sea hombre o mujer, se tarda un poquito más, pero si hay uno o dos menores, la COMAR como que dice, bueno, me voy a apurar un poquito más, porque no es solo la vida de una persona, sino de varias. Y pues es un poco complicado también aquí en México, que somos tan burócratas y que pues arreglándole un papel a un niño ya lo puedo ir a algún hospital, ya puedo ir a la escuela, una mamá ya puede ir a trabajar, o un papá. Entonces, a veces sí se prioriza un poco más, o bueno, yo me he dado cuenta que sí se les da un poquito más de celeridad a los casos de niños. Y por nacionalidades no siento que se priorice tanto, pero por ejemplo, sí se ha visto en casos ya, por ejemplo, de Honduras, a partir de la caravana, he visto que se ponen un poco más a analizar el contexto del país más a detalle, no solo así por encimita. O de Venezuela, pero porque pues ya es como internacionalmente conocido el caso de Venezuela. Entonces pues a veces no es como que se priorice, pero sí se estudian desde diferentes tipos de perspectivas ya después de verlo como con otros ojos. Muy bien. Bueno, en el tema de cuáles son las principales dificultades que atraviesa una persona refugiada. Bueno, eso sí, preferiría que te contestara una persona refugiada, pero a lo que ellos me han dicho, pues siempre lo difícil es salir. Lo difícil, hay veces en que ya estando acá, ya es lo más fácil del mundo, porque ya para ellos lo difícil era salir. Intentando como hacer un ejercicio de empatía, siempre pues es
complicado decir, voy a agarrar esto y esta mochila es todo lo que voy a tener en la vida, en casa, voy a dejar mi familia, voy a dejar el lugar donde nací, donde crecí, y creo que pues es algo muy fuerte, es un ejercicio muy fuerte, son personas muy valientes, y yo siempre las admiro mucho porque pues qué fortaleza de salir de tu país y todo, pues sí, es para protegerte a ti mismo o a tu familia, pero pues sí, es lo más difícil yo creo que para ellos es salir e irse. Ya durante el camino pues pueden pasarles mil y un cosas y aún así se arriesgan, y pues creo que sí, lo más difícil es eso, el camino, sobre todo pues en México. México sí está, pues sí, es un lugar muy complicado para migrar, sobre todo para una migración irregular, una migración donde pues a veces la autoridad no es muy benéfica, la autoridad no nos apoya mucho, entonces pues sí, hay muchísimas dificultades a lo largo del camino, no solo para los solicitantes de refugio, sino también para todo el tipo de migrantes que atraviesa el país de manera irregular, porque pues sí, si entro con mi visa, con todo mi permiso, pues es un poco más fácil, pero igual hay muchos estigmas, pues socialmente hay veces en que no los aceptan mucho, entonces pues también eso es complicado, la adaptación a un nuevo país, tal vez siempre hemos dicho como que socialmente, que ay, pues hablamos español, todos los latinos hablamos español, los españoles hablamos todos español, pero no es la misma, como nos comunicamos con el mismo idioma, pero con palabras muy diversas, entonces pues también es un choque cultural para ellos, adaptarse a eso, volver como a retomar su vida, entonces pues sí, es complicado, pues muchísimas cosas, ¿no? Desde el salir de tu casa hasta llegar a un lugar, a dónde voy a llegar, con quién, si voy a estar solo, si no voy a estar solo, entonces pues son muchas cosas que ver. Entiendo. Diana, ¿cómo afecta a las personas tener que solicitar asilo o refugio en otro país? Pues, ¿cómo en qué sentido? ¿Cómo en qué las afecta en todo? Más por el lado emocional, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que han visto en estos perfiles de personas que han tenido que salir de sus países de origen? Bueno, pues esto que te comentaba, ¿no? Pues es mucho, pues son muchos cambios, sobre todo el cambio más grande, que no saben que salieron y que no pueden volver. Hay muchas que sí, muchas personas que sí me han dicho, es que yo quisiera regresar a mi país y yo quisiera volver a mi casa o allá donde tenía mi negocio, o quiero volver a ir con mis papás, con mis tíos, con mi familia. Entonces creo que pues emocionalmente pues es también muy difícil para ellos el pues desapegarse de todo lo que tenían allá, de toda su vida, y volver a hacer una vida acá, pues tampoco es muy, muy sencillo para ellos. Intentamos darles como un pequeño apoyo emocional y psicológico, en la medida de lo posible, pero pues sí entendemos que hay veces en que hasta ellos mismos dicen, no, yo solito, pero pues intentamos sí darles un tipo de respaldo, sobre todo, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado mucho que yo soy la abogada, pero de repente ya me agarran de su psicóloga y pues hay veces en que pues los dejo que lo saquen y se desahoguen, porque pues es bueno para ellos, además de que ya me contaron toda su vida y toda su historia, entonces ya es más fácil que los escuche, que los intente empatizar con ellos, y pues sí, es un poco complicado emocionalmente, pero pues te digo, esta como resiliencia que tienen de salir adelante y decir, bueno, ya estoy aquí, entonces aquí voy a comenzar una nueva vida, y ya pues de aquí vamos a darle para adelante, sobre todo pues si vienen con hijos, pues por los niños, o pues incluso aunque vengan solos, es como pues bueno, ya estoy aquí, y eventualmente si mi mamá o mi familia de ella se quiere venir, pues yo también puedo ofrecerles algo estando acá. ¿Qué beneficios adquiere una persona que logra el estatus de persona refugiada? Bueno, legalmente el beneficio migratorio es de que ellos se convierten en residentes aquí en México. ¿Qué quiere decir? Pues de que ellos no, ese es como su permiso, no tienen un permiso de residencia permanente, no se tiene que estar renovando, solo se va actualizando como los datos, pero no se renueva ni nada, ellos ya tienen
esta calidad de estar, pues sí, como residentes. A veces confundimos la residencia con las ciudadanías, con las nacionalidades, pero no, ellos mantienen su nacionalidad, pero se hacen residentes, o sea, tienen permiso de estar aquí en México y sin ningún problema. Eso es como... Que sería un poco diferente a que tuvieran solo un permiso para vacacionar aquí, sino que ya tienen un permiso continuo, ¿no? Sí, sí, la ley de migración sí maneja muchos permisos como para trabajar, para estar aquí pero sin trabajar, por 6 meses, por 1 año, por 3, por 4, si vienes nada más para trabajar, si vienes para estudiar. Y ellos lo tienen para tanto para trabajar como para estudiar, para quedarse aquí por tiempo indefinido. Incluso ellos pueden salir del país y cuando vuelven a entrar, pues nada más presentan su credencial y no tienen ningún problema. Entran como pues sí, a lo mejor como algún otro mexicano, porque ellos tienen su permiso permanente de estar aquí. Pero pues ellos se quedan con, pues sí, su nacionalidad. Ellos no dejan su nacionalidad aparte. Ellos no, y tampoco se convierten en mexicanos. Para ser mexicanos es un proceso que se llama naturalización, es un proceso aparte, te lleva a mínimo unos 3 años, entonces pues sí, es un proceso completamente diferente y ellos siguen siendo del lugar de donde nacieron, ellos se quedan con su nacionalidad, pero tienen un permiso para andar libremente por todo México. Lo único que pues migración les pide que sí le avisen si se cambian de lugar de domicilio, pues que sí les estén avisando. Pues algún otro beneficio, bueno, tienen ese que pues para ellos es importante, porque aparte de que ya están seguros en un lugar, pues ya tienen la seguridad de que no los van a regresar, no los van a deportar, no los van a meter a una estación migratoria, y pues también eso es mucha seguridad para ellos. Eso también es un documento de identidad, les ayuda a identificarse, aunque a veces los bancos nos han puesto un poquito peros por ese tipo de tarjetas, pero pues son tarjetas oficiales de migración, tampoco pues son como credenciales de elector, sino son un permiso especial para ellos, que todos los extranjeros que tienen algún tipo de permiso así por más de 1 año lo tienen. Entonces eso apoya muchísimo. Se les genera una CURP, y pues como te decía, el país es tan burocrático, en una CURP te puede abrir esos 18 dígitos, te abren una puerta enorme a muchísimas cosas, a un trabajo, acceso al seguro social, a la escuela. Entonces pues ese es como en el papel lo que te ayuda. También pues Comar tiene cierta vinculación con ciertas instituciones que los ayudan a afiliarse en algún servicio médico, que los apoyan con las inscripciones de las escuelas, con conseguir trabajos y todo esto. Entonces pues también ahí se les apoya un poco. Y algún otro beneficio que tengan, bueno, hay una figura que se llama unidad familiar, que ellos la ponen, bueno, durante su solicitud llenan un formulario enorme, como 18 páginas, y en parte de ese formulario viene un lugar para poner tus familiares que se quedan en tu país de origen. Entonces eventualmente, si a ti te reconocen como refugiado, tú puedes pedirle a la Comar, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya soy refugiado y mi familia se quedó allá, mi familia atraviesa estos peligros, quisiera que me ayudas a traerlas. Y ya la Comar y la Secretaría de Relaciones Exteriores y hacen como muchísimos enlaces para poder traerse a las personas familiares de los refugiados para acá. Es una figura muy poco usada, pero pues sí, y es un poco complicada, pero sí es efectiva, y sí se ha traído muchas personas para acá, y ya se les reconoce por estatuto derivado también su calidad de refugiados aquí en México. Si una persona tiene ya este reconocimiento de refugiado o refugiada, ¿puede salir de México? Sí, no es como que te diga, ya pueden ir a Estados Unidos. O sea, se sigue teniendo que cumplir las normas de cada país para entrar. Por ejemplo, si ellos quieren ir a Estados Unidos, muy bien, sí puedes, pero ve y saca tu visa americana, ¿no? O dependiendo del país que sea, hay ciertos países que tienen algunas restricciones por visas, pero no hay ningún problema para ellos para viajar al extranjero, con que tengan su pasaporte vigente y pues su tarjeta para al momento de entrar o salir de México, pues no tengan tampoco problema ahí en migración. Pero la única restricción que ellos tienen es que no pueden ir a su país de origen. ¿Por qué? Pues porque ellos están aquí protegidos por el Estado mexicano. El refugio es una figura de protección internacional, y
ellos están aquí protegidos por el Estado mexicano, entonces el Estado mexicano no les va a decir, ah, sí, regrésate al lugar donde estabas en peligro. Entonces ellos la única restricción que tienen es que no pueden volver a su país de origen, que es donde corren el peligro de, sí, de persecución. ¿Cuánto tiempo dura esta situación en la que no pueden volver a su país? Pues no, es como muy claro, es un poco ambiguo, pero la ley sí dice, bueno, pues puedes volver si crees que las situaciones ya cambiaron, si sabes, si tienes conocimiento que ya cambiaron. Incluso si ves que ya cambió ese tipo de circunstancias, puedes renunciar a tu calidad como refugiado y volver a tu país de origen. Pero muchos prefieren ya no hacerlo, muchos ya no lo hacen, pero sí pueden regresar, pero pues sí tienen primero que avisarle a Comar, pedirle un tipo de permiso especial y todo eso, en caso de que sea como muy necesario que vayan, pero no quieran perder su calidad de refugiados. Si una persona con el estatus de refugiado ya desea quedarse en México para siempre, ¿lo puede hacer? Es decir, ¿esta figura no tiene vigencia? No, ellos se pueden quedar aquí, te digo, incluso después de, bueno, dependiendo de sus países de origen, pero de 2 años más o menos, si vienen de Península Ibérica o del resto de Latinoamérica, o de 3, 4 o 5, dependiendo del país de origen, pueden empezar su trámite de naturalización. La naturalización pues es que te conviertes en un ciudadano mexicano, pero pues con ciertas restricciones. Los ciudadanos mexicanos por nacimiento tenemos ciertos derechos, como por ejemplo puedes acceder a ciertos cargos públicos, y los ciudadanos por naturalización pues se les limitan un poco los derechos políticos, por así decirlo, pero acceden como cualquier otro mexicano a cualquier otra cosa. Pero este es como un derecho que tienen eventualmente los refugiados, como se entiende que ellos se van a quedar ya un tiempo prolongado en el país, pues tienen derecho a acceder también a la naturalización. Pero pues es cuestión de cada quien, cada persona decide si quiere o no hacer el trámite de naturalización. Muy bien. ¿Algo más, Diana, que nos quisieras compartir sobre este tema? Pues, bueno, a mí me gusta mucho, es un tema muy amplio del que podríamos hablar muchísimo, pero bueno, creo que es importante que todos estemos conscientes que el refugio, la solicitud de refugio o de asilo, en algunos países se llama asilo, pues no es algo que decimos, ay, solo les pasa a ciertas personas. La protección internacional se da para todos los países. Así como hay personas que vienen y se protegen aquí en México, hay muchos mexicanos que van y se protegen a otros países y se acogen a este mismo convenio. Entonces, pues creo que no tanto por empatía, sino por decir, pues es que hoy puede ser tú, pero la mañana puedo ser yo el que esté en tu lugar buscando este tipo de protección en otros lugares. Entonces, pues creo que sí, ser muy empáticos con eso, entender que no estamos exentos a nada. Nuestro país es muy, muy diverso, muy grande, pero también atravesamos muchos problemas internos de todo tipo, políticos, económicos, y pues eventualmente pues que todo el mundo sepa que tiene esta figura de protección fuera de nuestro país, que si en algún momento, espero que nadie lo, eventualmente se tenga que abolir este tipo de legislaciones, pero pues mientras existan, pues podemos acogernos a ellas cuando en verdad tengamos la necesidad. Y pues sí, reconocer que pues todos podemos llegar a ser tanto migrantes como refugiados, y pues saber que existen estas figuras pues es muy importante para no llegar así como, ay, ¿qué hago? O sí, como la desinformación, sino pues saber que tenemos este tipo de protecciones como, ahora sí que como ciudadanos del mundo, y que otros países pues nos pueden llegar a dar la protección que nuestro país en algún momento no nos pueda dar. Muy bien, ¿nos pudieras compartir las redes sociales de 1de7migrando para las personas que se quieran poner en contacto con ustedes? Bueno, nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram son 1de7migrandoac, y en Instagram también nos encuentran como Casa del Migrante de Chihuahua, Casa del Migrante Cebu, me parece. Pero por ahí nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, y también pues en nuestro teléfono es 614-688-2842. Ahí pues les contestan directamente en el albergue. Recibimos visitas, ahorita estamos un poco aisladitos, pero
Generalmente recibimos visitas, donaciones, y pues para que también las personas de la comunidad se involucren y se envuelvan con el tema de las personas migrantes. Y pues ya. Muchas gracias, Diana, por habernos conseguido esta entrevista y por abrirnos el panorama de las personas refugiadas, tanto aquí en México como en otros países. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quedan invitadas, invitados a que vuelvan al programa de Nuestras Voces, a que nos platiquen un poco más de las actividades que realizan como uno de siete y pues cualquier otro programa que quieran dar a conocer. Muy bien, muchas gracias. A ti muchas gracias, a las personas que siguen el programa. Quédese un momento más, continuamos en el programa de Nuestras Voces. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces, en donde hablamos sobre las infancias en el área laboral, así como la situación de las personas refugiadas en México. Agradecemos las valiosas participaciones de Isabel Nemesio, coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, y de Diana Rivera, integrante del área jurídica de 1 de 7 Migrando AC. Con esto concluimos el programa. Sigue Nuestras Voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.